Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y a gracia para el oportuno auxilio. Muy buenos días. Esta mañana hemos venido a este lugarcito, donde ya hace más de 100 años nuestra Madre María se apareció a los tres pastorcitos, a Jacinta, a Francisco y a Lucía. Y el 13 de mayo de 1917, muchas gentes estaban aquí y nuestra Madre María dio la señal de su presencia. Hoy nuestra Madre María también nos da una gran señal, la presencia de su Hijo Jesucristo. Yo te invito que antes de iniciar esta Santa Eucaristía, ahí cierre tus ojos y presenta ante el buen Dios tu intención personal por intercesión de su Madre, la Virgen María, la Virgen de Fátima. Ahí presenta tu intención personal. Ya sea por ti, por tu familia, por alguien que te ha pedido, por esas peticiones que han puesto aquí enfrente ustedes también, por los enfermos, de especial manera por Joe López, por Amy, por Leopardo, y por tantas personitas que nos piden su petición. Nos unimos también a la petición del Padre Prudencio, de su comunidad, también la comunidad de Santa Juana de Arco, en Huatlaco, Texas, y nuestras comunidades. Y así, con estas intenciones abriendo nuestros ojos, iniciamos la Santa Eucaristía y lo hacemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El amor del Padre, que nos invita a encontrarnos con su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo que va iluminando nuestro caminar, esté con todos ustedes. Mi hermana, mi hermano, al entrar en esta celebración, hagámoslo con ese corazón humilde, con ese corazón de María, que se acerca a su Hijo Jesucristo, que recibe a su Hijo, que tú y yo también nos acerquemos a Jesús y lo recibamos a Él, con un corazón humilde, pero con un corazón viviendo en su gracia. Reconociendo la misericordia de Jesucristo, reconociendo que somos pecadores, acercamos a Él pidiendo perdón. Y decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo bien amado, como madre nuestra, concédenos, te pedimos, que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada vez más trabajar por la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos y en silencio escuchemos la palabra de Dios.
Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dicen las Escrituras. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe y todo lo que en él habita, pues él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti. Dios de Jacob, el Señor bendice al hombre justo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Déjame el libro. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro
al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Hay tanto de qué hablar de estas lecturas. Empezando con la carta de Pablo a los Corintios. Cuidado, vivan en la humildad. Es fácil caer en esa inclinación del pecado a la soberbia. Humildad. Humos, tierra. Y a través de conocer qué es la soberbia, nos damos cuenta cuando estamos cayendo, que estamos perdiendo la humildad. ¿Cuándo es cuando perdemos la humildad? Cuando nos creemos superior a los otros. Cuando pensamos que todo lo conocemos, que todo lo sabemos, que todo lo hacemos y que todo lo podemos hacer. No. Sin Él no somos nada, pero con Él todo lo podemos. Hoy le pedimos a nuestra Madre María, a la Virgen de Fátima, que su Hijo nos haga un corazón que sepa vivir siempre en la humildad. Porque bendito es el hombre justo, aquel que busca la justicia, aquel que sabe respetar, pero sobre todo, aquel que busca a Cristo para vivir en Cristo. El Evangelio de hoy. Jesús fue a la orilla a encontrarse con muchos aquellos que se encuentran también en la orilla. ¿De dónde venía Pedro? ¿Por qué estaba en la orilla Pedro? Porque había ido a pescar y no había pesca. Imagínate cómo se sentía Pedro después de haber estado pasando toda una noche pescando y no haber pescado nada. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando buscamos hacer algo y no lo encontramos? El cansancio, la frustración, hace también a ti y a mí que muchas veces nos sentimos cansados, que nos faltó algo. O la frustración de no tener lo que buscábamos. Y después de Jesús de haber subido a la barca de Pedro, después de que Jesús había predicado su palabra, le dice a Pedro: «Vamos, Pedro, no te quedes en la orilla, vamos a pescar». Aún en la frustración y en el cansancio, ¿qué es lo que hace Pedro? Porque te creo a ti, Señor, en ti confío. Pedro se fue a mar adentro y confiando en el Señor, tuvo la mejor pesca que no podía, con tantos peces que habían pescado, que pidió la ayuda de sus compañeros. Esa es la fe.
La fe que hace posible que tú y yo, aún en el cansancio y las frustraciones de la vida, le decimos al Señor, dame lo que necesito para no quedarme en la orilla, sino lanzarme a ese océano de tu amor divino. Pedro reconoce a Jesucristo, aquel que nos invita a empezar de nuevo. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. ¿Y qué es lo que hace Jesús? No se aparta de él, sino que lo invita a trabajar con él. Y es lo que te invita a ti y a mí, Jesús, a caminar con él, pero a vivir en él. Siempre ha habido tiempos difíciles. Que tú y yo hagamos la diferencia en nuestra iglesia, viviendo nuestra religión con responsabilidad, no con un sentimiento, porque los sentimientos se van y a veces nos alejan del Señor, sino con la convicción de vivir en Cristo. No importa si no he pescado, no importa si no he logrado lo que yo quería, pero Dios me regala el día y el mañana para vivir con Él hoy y siempre. Hoy le pedimos a la Madre del Salvador, a la Virgen María, que fue instrumento de Dios para que Jesús estuviera con nosotros, porque también es ella instrumento de Dios para que tú y yo vivamos con Él. No te dejes llevar por las cosas que nos aparten de Dios. Déjate llevar por las cosas que nos hacen vivir hoy, mañana y siempre. Nos ponemos de pie. Con un corazón agradecido al Señor, presentemos nuestras peticiones. Si no están ahí, para poder decirle de todo. Puedes decirle nada más. Pedimos al Señor por el Papa Francisco, el obispo de esta diócesis, José, todos los obispos, sacerdotes, en este día que el Evangelio hablaba del llamamiento de Jesús a Pedro, por todas las vocaciones al ministerio sacerdotal, que sean abundantes y santas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que en comunión con la fe de María escuchen, amen y anuncien la palabra de Dios con fidelidad y entusiasmo siempre renovado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan en el mundo la paz, la justicia y colaboren entre sí para establecer una distribución justa de los bienes entre todos los habitantes de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren, para que en comunión con María, consuelo de los afligidos, encuentren en la amistad fraterna y en la contemplación de la cruz de Cristo la fuerza para caminar al encuentro de la vida. También por todas las personas que cuidan de los ancianos. Hay aquí un grupo de hermanitas que las estoy viendo. Por todas ellas, todas las personas que tienen este trabajo de atender a los enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esta asamblea, por nuestras familias, nuestros pueblos y ciudades,
para que por intercesión de María los que procuran a Cristo lo encuentren, los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, por tus peticiones, por aquellas que has ofrecido en esta celebración y por aquellas peticiones que se han quedado en tu corazón. Oremos al Señor. Dios de bondad infinita, que atiende las súplicas de tu pueblo, por intercesión de María, madre de tu Hijo y madre de la Iglesia, escucha nuestra oración y auméntanos la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Orar, mis hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el holocausto de reparación y alabanza, para que celebrando a la bienaventurada Virgen María, habiéndote compadecido de nosotros, nos perdone nuestros delitos y dirija nuestros corazones vacilantes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, propicio y saludable, que te demos gracias siempre y en todas partes, Señor Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, que te alabemos con las alabanzas debidas, en la celebración de la bienaventurada Virgen María, que recibió tu Verbo con un corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal, y así, dando a luz a su Creador, favoreció los comienzos de la Iglesia, ella que junto a la cruz recibió el testamento de la divina caridad, aceptó a todos los hombres como hijos, engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Por eso ahora con los santos y los ángeles decimos sin cesar el himno de tu gloria, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Recuerda que desde este momento hasta la comunión, para nosotros los católicos, es uno de los momentos más sagrados. Permanecer en tu lugar y, si es posible, de rodillas. Santo eres en verdad, Señor.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos a Cristo, nuestro Salvador, vamos juntos a decir la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos
la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Hijo de María. Abre tu corazón y dile, Señor, soy un pecador. Dile perdón, pero ayúdame a vivir de la mano tuya, Señor, y de María. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Te recuerdo que solamente se puede recibir la comunión en la mano. Just you can receive the Holy Communion in your hand, de acuerdo a las indicaciones del santuario. No podemos dar la comunión en tu boca, solamente en la mano.
Alma de Cristo, santifica. One second. Santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso es contemplar la imagen de la Virgen. Imagínate un día cuando tú y yo seamos llamados al cielo y si vivimos en gracia, está en la presencia de Jesús y María. Qué maravilloso sería. Pero hay que trabajar y luchar para poder alcanzar. Hay que luchar para poder alcanzar. Estoy esperando al Padre que venga. Antes de que venga el Padre, cierra tus ojos y pon en tu imagen ese momento maravilloso de la aparición de la Virgen. Imagínate a los tres pastorcitos hincados, rezando, y a la multitud de gente que se encontraba ese día 13 de septiembre, 13 de octubre, el último, 13 de octubre, la última aparición. Imagínate la multitud, estaba lloviendo, estaba nublado. Y en el momento que se aparece la Virgen, el sol empezó a danzar, a un lado, hacia otro, hacia el centro, hacia atrás. Y no solamente eso, muchas personas quedaron sanadas a través del poder de Jesús y la intercesión de su Madre María. Hoy diré también al Señor, por intercesión de la Virgen María, que te sane a ti y a mí, no solamente de la parte física, sino también la parte espiritual. Porque el peor cáncer que hay ahorita es el cáncer del pecado. Que busquemos la gracia de Dios, que sane nuestros corazones. Hay tantos corazones que se encuentran heridos, maltratados por la vida, sucios por el pecado. Que sane no solamente tu cuerpo, sino también tu corazón. Y pídeselo con fe a Mamá María para que su Hijo Jesucristo nos dé la sanación física y espiritual. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos. Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestes, te pedimos, Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna,
mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos con alegría después de haber celebrado a Jesús Eucaristía. Vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Una vez más fuerte, demos gracias a Dios. Vamos a decir el Dios te salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos pidiendo llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros en tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a bendecir los rosarios que traigan, los artículos religiosos, los chales que habían comprado. Te pedimos, Señor, que bendigas estos artículos religiosos que tus hijos traen en sus manos, que han puesto sobre el barandal. Te pedimos que por la intercesión de nuestra Madre María, siempre sigamos viviendo siempre en alegría de Jesucristo. Yo bendigo estos artículos religiosos, que ustedes lo han comprado con devoción para compartirlo también con los demás. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.